A la cabecera. Hemos de hacer visible a lo invisible. Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Prats. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal. Si te ha gustado el canal, no tienes que hacer otra cosa más que suscribirte, que saldrá por aquí. Y darle a la campanita, tin, para recibir notificaciones al final del vídeo. ¿Vale? El vídeo de hoy va de los síntomas que tenemos cuando tenemos subidas y bajadas en el trastorno bipolar. ¿Vale? Voy a exponer mi caso, mis síntomas. Yo, por ejemplo, a ver, voy a dejar la cámara en algún sitio fijo. Disculpa. A ver. Aquí mismo, sí. Se ve muy... Bueno. Voy a poner zoom. Vale. Ahora creo que sí. Yo, por ejemplo, mis síntomas suelen ir tirando hacia arriba, ¿no? Tengo trastorno bipolar tipo 1 y mis síntomas tienden a la euforia. Me disparo, a la manía. Según me han contado, estoy más irritable. Pero son topicazos, ¿no? A ver, se sienta aquí que se vea bien. Siento aquí en la silla. Disculpar por tantos cambios. Según me ha contado mi gente, ¿no? Mi familia y Miquel, y las personas que conviven conmigo, cuando yo tengo un brote maníaco, ¿vale? Me pongo más irritable, más malgastadora. Gasto todo lo que tengo, me lo gasto. En compras, en... no sé, en hacer regalos, en peluquerías, en gastos que son innecesarios. Son gastos que hago para regalar, para... es lo que me suele pasar, ¿no? Para mi propio beneficio. O sea que, en cuanto al tema de los gastos, es muy jodido controlar un trastorno bipolar, ¿vale? Tipo 1. Porque nos suele dar por gastarnos el... A mí, en concreto, me suele dar por despilfarrar el dinero que tengo. Y me quedo entonces a 0 euros en la cuenta. 0 euros en la cuenta. Esto ya no me pasa desde que estoy con Miquel, ¿no? Porque lo llevo más controlado el tema. Pero sí que cuando me da un brote o una manía, me suele dar por ahí. También por salir más, ser más sociable, bastante más sociable, porque yo soy una persona introvertida y de introvertida paso a lo contrario, volverme súper súper extrovertida, ¿no? Y hablar por los codos, muy habladora. ¿Qué más? Me entra insomnio también, sufro de insomnio cuando estoy en una crisis. Puedo estar sin dormir perfectamente una semana. Cuando estoy en un brote heavy, fuerte, me puedo estar sin dormir prácticamente, pues eso, pues 6 días, 5 días, una semana. ¿Vale? Eso ya es... el insomnio es el punto de inflexión para saber que algo no va bien. ¿Vale? Saber que algo ahí, tin, ese pequeñito... El insomnio es para que te pongas ya la alarma, tin, de que algo no va, no funciona bien. En tu
en tu salud mental, ¿no? El dormir bien es fundamental para tener salud mental, buena salud mental. Otro dato que destacaría es que vuelo más, tengo más ganas de sexo. Más, me dan por tener más relaciones sexuales. Eso también es un punto de la manía del trastorno bipolar. Y antiguamente, pues antes me iba con el primero que pillaba. ¿Sabéis? No sé, en una discoteca, en un, no sé, que te vuelves más activa sexualmente, ¿no? Y esas cosas. En la manía, en ese maniático. Yo la primera crisis que me dio es que la tengo guardada. No dormía, ¿vale? Tenía 18 años. No dormía, estaba muy agitada, muy nerviosa, muy contestona, muy irritable. Salía todos los días. Me gasté todo lo que tenía en la cuenta del banco, que lo usé en cuenta de mis padres. Y claro, algo no funcionaba ahí. Algo no funcionaba. Y se dieron cuenta de mis padres, ¿vale? En la crisis esta, de 18, cuando tenía, era mayor de edad, a los 18 años. Y pensaron, no está bien. Porque no está como ella suele ser, ella no suele ser así, agresiva, tan mal hablada, ¿no? Tan, ¿cómo diría yo? Está tan irritable, tan... Es que yo no me sé ver una crisis maníaca. Me la ven los demás. Los familiares, seres queridos, etcétera, ¿sabéis? Uy, ¿cuánto zumo he puesto? Con tanto insomnio y dónde estará, dónde no estará, esas cosas, ¿no? El miedo a que hiciera alguna barbaridad tenía mis padres. Y a mí, pues me dio por hablar con todo el mundo. Me fui a una tienda. Le dije a la que llevaba la tienda de. A la tienda de los chupis, que si tenía una relación con otra persona, luego la persona resultaba ser, era su hijo, metí un follón ahí impresionante. Lo dije delante de toda la gente, dije, escolta, tú tienes una relación con una otra chico, no me lleva que tú. Y resulta que el chico este era su propio hijo. O sea que metí la gamba cantidad, ¿sabéis? Y estas cosas suelen pasar también. Que tendemos a pensar cosas en estado maníaco, pues que no son realidad. Que te lo hace todo en la mente. Todo te lo hace en la mente. Y la mente te juega a veces malas pasadas, ¿sabéis? En mi caso, mis padres lo tuvieron claro desde el principio. Cuando me dio la crisis, el brote psicótico que me dio por también oír voces y todo el rollo este, ¿no? Y porque pensaba que la gente me perseguía, tal cual. Me llevaron a Canruti, engañada. Fui engañada a Canruti. Y en Canruti enseguida lo vieron. Vieron que tenía un trastorno bipolar, que estaba muy descompensada. ¿Vale? Y entonces pues me pusieron en la planta, en creo que era H6 o H, sí, H6. Primero me llevaron a la de abajo, mi madre no le gustó la de abajo, se quejó y luego me cambiaron de planta, eso es lo que me acuerdo. Fue un ingreso bastante duro
porque te pasas sin ver a tus familiares o seres queridos 3 días, 3 días me pasé sin ver a nadie, hospitalizada, haciendo pipí en un tubo para que luego me lo analizaran para tomar el Plenur, el famoso Plenur, el litio, ¿no? Que luego no me fue bien y lo tuvieron que retirar. Más adelante me lo quitaron. El tema del Plenur, yo no sé si tengo una reacción alérgica o qué, pero no me fue bien. Y bueno, y decir esto, que yo no me lo veo la manía. Pero sí que estoy más. Yo me veo a mí muy habladora, ya de por sí ya no. Es raro, ¿no? En todas las relaciones frecuentes con la gente, hablar demasiado, faltas de respeto también. ¿Qué más? Pues esto, ¿no? Pues en la hospitalización, en el ingreso, cuando fuimos a Canruti, me dijeron que tenía trastorno bipolar. Y mis padres, ¿y esto qué es? ¿Vale? Ahora viene lo bueno, ¿y esto qué es? Y mi madre llorando. Mi abuela no la quería ni ver, a mi abuela, no la quería ni ver. Yo me acuerdo de esa hospitalización, la primera que tuve en Torrivera, que es el Hospital de Salud Mental de Santa Coloma. Yo le cogí manía a mi abuela, y mi abuela, ya veis que mi abuela me ha criado a mí también, mi abuela, ¿sabéis? Y bueno, y cogí manía a mis abuelos, ¿no? Que me arrepiento mucho, ¿no? No quería que me vinieran a ver. Y mi hermana creo que lo pasó muy mal en el primer ingreso que tuve en Torrivera. Porque yo tuve un ingreso anterior, ¿no? A los 16, siendo menor de edad. Pero tiene nada que ver un ingreso en una unidad. Bueno, sí, es muy duro también estar ingresada siendo menor de edad. En la maternidad, ¿no? Mi hermana lo ha pasado muy mal conmigo, mi hermana. Porque pienso que no debe ser fácil para una hermana más pequeña que tú, ¿no? Que tu hermana mayor, en este caso yo, haya pasado por tantos ingresos psiquiátricos. No debe ser nada agradable. Y más allá en ese tiempo que estaba pues estudiando, formándose, ¿no? Y mi hermana tiene una vida, mi hermana tiene vida. Y yo tengo otra totalmente diferente. Vale, mi hermana trabaja de maestra, mi hermana tiene 2 hijos, tiene un marido, está sentada, y a mí me ha costado mucho, mucho, ¿cómo diría yo? Conseguir la estabilidad, ¿no? Conseguir lo que es estar eutímica, que eutímica es estar estable. Me ha costado mucho. Lo he conseguido, pero con el paso de los años, y cuesta mucho de conseguir en salud mental estabilidad. ¿Sabéis? Y bueno, nada, y el vídeo va de esto, ¿no? De los síntomas de trastorno bipolar. Son muy jodidos, porque le coges manía, no sé, a tu familia, tu marido. Siempre la culpa la tienen los demás, no la tienes tú. La culpa es de los otros. Estar encerrado porque, por culpa de tu familia. Yo les echaba la culpa a mi familia en todo, en todo, en todo. ¿Sabéis? Y son cosas que piensas ahora y dices, pero si tal vez el ingreso que tuve en Torrivera me fue bien, porque yo estaba muy, 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 ¿cómo decirlo? Mal en aquel entonces. No dormía, no comía, tampoco. Bueno, tampoco me quería tomar las pastillas, ¿sabéis? Y entonces supe lo que tenía cuando me ingresaron en Torrivera a los 18 años, a lo que me enfrentaba, y pude poner cara a lo que era la enfermedad mental. Un trastorno bipolar. ¿Vale? Un trastorno bipolar tipo 1. El maníaco. Saber a lo que te enfrentas está bastante mejor. Bueno, mejor no. Es mejor saber lo que tienes para así afrontarlo, leer libros, hablar con tu psiquiatra, con tu médico,
para que te diga lo que es, a lo que te enfrentas, ¿vale? Porque si yo estoy pensando ahora, por ejemplo, si alguno de mis sobrinos se pusiera malo con trastorno bipolar o algo así, lo pienso muy a menudo, ¿sabéis? Y pienso, no es lo mismo coger ahora, no es lo mismo coger ahora un trastorno mental, los chicos de ahora, que tengan 10, 11 años, que no cuando yo lo cogí con 14 ya iba al psiquiatra, ¿no? Que no cuando iba yo al psiquiatra, porque hay mucho más avances, más medicaciones nuevas, más terapias para los críos, no sé, y pienso esto, ¿no? Que no es lo mismo tener un trastorno bipolar ahora que hace 25 años o 20 años, ¿sabéis? Porque se avanza bastante en la enfermedad, hay nuevos fármacos, nuevas terapias y no sé, incluso se podría estar sin medicación, pienso yo. O no, no lo sé, no soy médico, ¿vale? Pero con una buena terapia, yo me he impedido trabajar, por ejemplo, trastorno bipolar. Y luego cogí otra enfermedad, ¿no? Que es la esclerosis múltiple, que es muy jodida. Tengo una discapacidad de un 70%. Y eso ya te... ¡plas! Te parte de la vida. Te parte de la vida por completo porque... porque sí, porque... no puedes trabajar. Te cuesta mucho sociabilizarte. Te cuesta mucho... retomar los estudios. Si lo retomas, claro. Te cuesta mucho... todo en general, todo. Es una putada tener una enfermedad mental. Y el que diga lo contrario miente. Miente, totalmente miente. Pero no seamos, no vendamos panaceas de que se puede conseguir diálogo abierto cuando no es cierto, por favor. Eso es lo que diría. No es cierto, habiendo aquí en Santa Coloma o en el clínico, que yo voy al clínico, no te dan terapias. No te dan terapias para que te recuperes. No les da la gana de ponerte en terapia. De un psicólogo, no les da la gana. ¿Vale? Y punto. Y esa es mi historia, esta es mi realidad. ¿Vale? Yo afortunadamente he mejorado bastante. ¿Vale? Estoy mejor ahora. Pero si yo pudiera elegir, elegiría pues no tener la enfermedad. No tenerla, porque la enfermedad de tan jovencita, ya digo, 16 años un ingreso, a los 18 me dicen lo que tengo, y todo el rollo este, la enfermedad jovencita, te parte en dos, te parte, y es una putada estar enferma, ¿vale? Sí, enferma mental soy, ¿vale? Y si decís que este vídeo son etiquetas, lo que vendo etiquetas, me da igual. Pero aún, desgraciadamente, aún existen muchos estigmas que poder superar. Y hasta que la gente diga que es una discapacidad psicosocial y romper los estigmas, se ha de luchar mucho, 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 ¿vale? Porque hay estigmas en el colegio, en el trabajo, en las relaciones sociales, en todo tipo de situaciones. Te hacen estigma, ¿vale? Y bueno, y voy a ir acortando el vídeo. Decir que si te ha gustado el vídeo le das al like, ¿vale? Te suscribes, saldrá por aquí, al final. Y como siempre digo, se ha de hacer visible lo invisible. Hagamos visible lo invisible. Y paz, amor y un abrazo. Saludos de Santa Coloma, saludos. Hasta el próximo vídeo. Besitos. Nos vemos. Adiós.